Let's start. Hello, good morning. How are you? ¿Cómo están el día de hoy? Are you fine? Are you happy? Yes, everybody? Well, here we have two pictures. Okay, we have two pictures. In the left and in the right. Tenemos dos imágenes. Can you see? Yes, pueden ver las dos imágenes. We have two children. Tenemos dos niños. A boy and a girl. Yes? Can you tell me what's the difference between the two children? ¿Pueden decirme cuál es la diferencia entre los dos niños? ¿Qué ven? ¿Qué notan de distinto? A ver, who can tell me? Raise your hand, please. Levanta la manito y quién me puede decir cuál es la diferencia entre las dos imágenes entre los dos niños. ¿Okay? Porque miren, los vemos. Ambos están en la piscina, ¿ok? In the pool. Pero ¿cuál es la diferencia? A ver, ¿quién me dice? Raise your hand. Levanta la manito. Anybody there? Ok, Nathaniel. Profesor, que a un niño sí le gusta la piscina y al otro no. Ok, good. A un niño le gusta y al otro parece no. ¿Y por qué creemos que a un niño sí le gusta estar en la piscina y al otro no? ¿Cuál es, cómo notan eso? A ver, ¿qué, cuál es la diferencia? A ver, ¿cómo saben que a uno sí le gusta y al otro no? ¿Quién te oye? Raise your hand, levante la manita, a ver quién me dice. ¿Por qué creen que a uno le gusta? ¿Por qué creen que al otro no le gusta estar en la piscina? A ver, who can tell me? ¿Alguien por ahí que me pueda decir? ¿Argentino? ¿Yes? ¿Argentino? El otro sí le gusta porque ya está muy grande y el otro no porque está muy chiquito. Ok, vi, podría ser también porque uno es más grande y otro es chiquito. Pero ¿cómo ustedes saben que a uno le gusta y que al otro no le gusta? A ver, ¿cuál, qué es lo que notan? A ver, Luana está levantando la mano. Luana. Por sus gestos se nota, porque uno está llorando y el otro está feliz. Ok, good, excellent, Luana. Because one child is happy and the other is sad, is crying, está llorando, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a aprender, okay, listen, a decir qué actividades, what activities we like and which activities we don't like, okay? Vamos a aprender a decir qué actividades nos gusta hacer y qué actividades, okay, no nos gusta hacer. For example, do you like swimming? ¿A ustedes les gusta nadar? Yes or no? Okay? Personally, I like swimming. Yes? Entonces, el día de hoy vamos a aprender a decir eso. ¿Cómo decir que nos gusta, por ejemplo, jugar fútbol, que nos gusta nadar, nos gusta maybe ver televisión, ver películas de terror, escuchar música, leer un libro, etc. Yes? So please pay attention. We have this question. What do you like doing? ¿Qué te gusta hacer? Okay, vamos a aprender a decir qué nos gusta hacer. So please pay attention. Como ustedes recuerdan, so sorry. Como ustedes recuerdan, la semana pasada y la antepasada habíamos aprendido a decir qué cosas nos gusta comer, ¿verdad? Do you remember? Yes, nos gusta, for example, I like broccoli, I like tomato, I don't like onion. ¿Recuerdan eso? Yes. Pero el día de hoy, aparte de usar solo el like, vamos a aprender a usar otras expresiones. Porque yo no solo digo me gusta y no me gusta. Por ejemplo, digo, yo disfruto ver televisión. O me encanta ver televisión. O odio. No sé, yo odio hacer mis tareas, aunque no creo que sea su caso, pero vamos a aprender a usar esas expresiones, ¿ya? So, please pay attention here. Tenemos lo siguiente, a ver, like. You remember like? Yes? Esto ya lo hemos hecho, like. Todos saben, ¿no? I like, decimos, me gusta. Excellent. Cuando hablemos de un like, lo vamos a representar con un corazoncito, a little heart, ¿ok? Con un corazoncito. Cuando vean un corazoncito, recuerden que significa like. Yes? Me gusta. For example, me gusta jugar fútbol, me gusta cantar, etc. Yes, ahora tenemos una nueva expresión, enjoy. Enjoy, number two, enjoy. Do you know what is enjoy? ¿Saben qué significa enjoy por ahí, alguien? Nobody? Enjoy. Entonces, ¿qué significa enjoy? Como les dije anteriormente, no solo decimos que nos gusta o no nos gusta algo, sino usamos otras expresiones. Enjoy means... yo disfruto hacer algo, disfrutar, ¿ok? Yo disfruto ir al cine, yo disfruto
tomar mi desayuno, something like that, ¿ok? Entonces, cuando queremos decir que disfrutamos hacer algo, alguna actividad, vamos a usar la expresión enjoy. So, please everybody repeat after me, enjoy. Enjoy. ¿Ok? Number two is enjoy. Disfrutar, enjoy. Y ahora, cuando nos gusta algo mucho, 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 cuando nos gusta demasiado, por ejemplo, si a ustedes les encanta ver, escuchar música, o les encanta quizás hacer TikToks, maybe, yes, vamos a usar la expresión love, love, me encanta, ok, love, love, así como amor, love, es lo mismo. Entonces, si yo digo, por ejemplo, me encanta jugar fútbol, yo voy a usar la expresión I love, ya no solo like, sino love, es más, por eso le hemos puesto tres corazoncitos, can you see, yes? ¿Notan los tres corazoncitos? Entonces tenemos like, me gusta, enjoy, yo disfruto hacer algo, and love, me encanta. Yes, love. Ahora, ¿cuál sería lo contrario, lo opuesto? Como ya hicimos la clase pasada, don't like, no me gusta, don't like. ¿Okay? Cuando no nos gusta algo, decimos don't like, I don't like, you don't like, etc. Yes. Pero ahora, ¿qué sería lo peor que todavía... Más fuerte, una expresión mucho más fuerte, más amplia que don't like, sería hate. Yo detesto o yo odio hacer algo. No me gusta para nada, no, nunca lo voy a hacer. Something like that, ¿ok? Entonces, tenemos hate. Hate. Yo detesto hacer algo o yo odio hacer algo. Hate. Por eso le hemos puesto ese simbolito. Si se dan cuenta, don't like tiene un circulito así, es algo negativo. En hate tiene dos. ¿Pueden ver ahí en el lado de abajo? ¿Yes? Entonces, cuando ya usamos esta expresión, ya sea like, enjoy, que es disfrutar, love, significa me encanta, don't like, no me gusta, and hate, detesto u odio hacer algo. Luego, los verbos, ya sea play, por ejemplo, jugar, si quiero decir cantar, sing, si yo quiero decir me gusta leer, digo read, I like read. Al verbo, a cualquier verbo, jugar, cantar, bailar, saltar, reír, etc., le vamos a aumentar algo. ¿Se dan cuenta al lado derecho? Le aumentamos la ing, ing. ¿Ok? A cualquier verbo, no matter what would be, a cualquier verbo le vamos a aumentar la ing. Siempre que queremos decir que nos gusta, no nos gusta, que nos encanta, que disfrutamos, o detestamos hacer algo, ¿yes? Por ejemplo, ¿cómo decimos jugar fútbol? We say play football, you know? Do you remember the last year? ¿Recuerdan el año pasado que aprendimos eso? Play football. Entonces, a ver, si yo digo me gusta jugar fútbol, diría I like playing football. Le aumenté la ing al verbo play. Playing football. Si yo digo, yo disfruto jugar fútbol, diré, I enjoy playing football. Si digo, me encanta jugar fútbol, I love playing football. Si digo, no me gusta jugar fútbol, I don't like playing football. Y si digo, detesto jugar fútbol, odio jugar fútbol, no me gusta para nada, diré, I hate playing football. Entonces, lo único que hacemos es usar esas expresiones like, enjoy, love, don't like, or hate, y el verbo, cualquier verbo, play, good, dance, etc., cualquier verbo con ing al final. ¿Yes? Vamos a ver un poquito más por aquí. Pay attention, please. Aquí tenemos, a ver, aquí lo tenemos un poquito mejor explicado, está cada uno de ellos. A ver, miremos por aquí. Vamos a poner esto así. Ajá, ahí lo tenemos. Si usamos la expresión like, que ya dijimos, gustar. Yo digo, I like. ¿Qué más decimos? You like. Okay. You like, a ti te gusta. A nosotros nos gusta, we like. A ellos, they like. Pero recuerden, a ver si recuerdan lo que hicimos la semana pasada. Cuando trabajamos con he, she o it, el verbo ya no solo se pone like.
Ok, ya no solo decimos like. ¿Cómo decimos? Decimos likes. Likes. Solo aumentábamos la S, ¿recuerdan? Entonces, ¿cómo yo podría decir a él le gusta jugar fútbol? Yo digo, he likes playing football. He likes playing football. Lo mismo pasa con las demás expresiones. Enjoy, yo diría, he enjoys playing football. O digo, a él le encanta jugar fútbol. He loves playing football. ¿Ok? Podemos hacer lo mismo con su parte opuesta. Por ejemplo, cuando digo que no le gusta hacer algo, digo, he doesn't like. Eso lo tenemos en las hojitas de la semana pasada. Estamos haciendo un repaso nada más. He doesn't like. A él no le gusta, por ejemplo, jugar fútbol. He doesn't like playing football. O digo, él detesta o él odia jugar fútbol. He hates playing football. Esto está muy sencillo. Lo único que hacemos es, después de usar estas expresiones, like, enjoy, love, don't like, or hate, cualquiera de estas cinco expresiones, el verbo, cual sea de cualquier verbo, le aumentamos la ing. A ver, vamos a ver por aquí unos ejemplos. So, please pay attention. We have some examples. Aquí tenemos. Como les dije, le aumentamos solo la ing. Por ejemplo, tenemos el verbo eat. Eat. Comer. Eat. Como yo digo, me gusta comer. I like eating. Eating. Pueden ver ahí que está con rojo. Le aumentamos la ing. Ok, y el verbo eat, que es el verbo comer, comer. Yo digo, me gusta comer, diré, I like eating. Solo le aumenté la ing al verbo, ¿ok? Cualquier verbo que tengamos, play, cook, dance, bailar, sing, cantar, o cualquier verbo, ¿ok? So, please pay attention. Here we have some examples. Examples. Number one. A ver, ¿qué tenemos aquí? Look at the picture. Tenemos, es una televisión, it's a TV. Y vamos a decir lo siguiente. Yo quiero decir, yo disfruto mirar fútbol o ver un partido de fútbol en la televisión. ¿Cómo diré? I enjoy watching football on TV. I enjoy watching football on TV. Okay, I enjoy watching football on TV. Le hemos aumentado la ing al verbo watch, mirar, ¿okay? Mirar televisión, watch TV, pero aquí le aumentamos la ing. I enjoy watching football on TV. Yes? Please pay attention, porque eso está, si no lo prestan atención, se van a olvidar. Number two, another example. Ahora, yo quiero decir, yo detesto viajar en bus. Digo, I hate traveling by bus. I hate traveling by bus. Detesto viajar en bus. Le aumenté la ing al verbo travel, viajar. ¿Yes? Un ejemplo más por aquí tenemos. So, pay attention. Digo, a ella le encanta tocar la guitarra. ¿Ok? A ella le encanta tocar la guitarra. Digo, she loves playing the guitar. She loves playing the guitar. ¿Ok? Hasta guitar nada más, lo demás para corregir. She loves playing the guitar. A ella le encanta tocar la guitarra. Recuerden algo, que el verbo play significa jugar, you know, pero también significa tocar un instrumento, playing. Entonces decimos, she loves playing the guitar. She loves playing the guitar. A ella le encanta tocar la guitarra. A ver, vamos a poner un poco en práctica esto, ¿yes? Pay attention. Tenemos aquí, a ver, listen to me. El verbo fish. Fish significa pescar. Y tenemos un corazoncito. ¿Qué expresión significa un corazoncito? ¿Recuerdan? Like. ¿Cómo digo? Me gusta pescar. Me gusta pescar. Si decimos que el verbo es fish. Pescar significa fish. ¿Quién me dice? ¿Cómo digo? Me gusta pescar. Remember, solo le agregamos el ing, la ing al verbo. A ver, ¿quién me dice? Raise your hand, please.
como digo, me gusta pescar. El verbo pescar es fish. Fish. A ver, ¿quién me lo dice? ¿Nathaniel? Ok, Nathaniel. Me gusta pescar. I like fish. Recuerda que donde le aumentamos la ing es el verbo. En este caso, el verbo fish. ¿Ok? Entonces digo, I like fishing. I like fishing. Yes, congratulations. Decimos así, I like, me gusta, fishing. Si se dan cuenta, el verbo fish, pescar, le aumentamos la ing. Así de sencillo, nada más. I like fishing. Y eso es todo. Ahí estoy diciendo, me gusta pescar. Así de sencillo. Very good, Nathaniel. Congratulations. Una más. Por aquí tenemos. Ahora, pay attention. Tenemos dos simbolitos negativos, dos símbolos negativos. ¿Recuerdan qué expresión usábamos con esos símbolos? La expresión hate, odio, detesto. Ok, hate. Quiero que me digan, yo detesto o yo odio acampar. Y ahora, ahí les ayudo. El verbo acampar decimos camp. Camp. Ok, C-A-M-P, camp. ¿Cómo digo yo odio o yo detesto acampar? ¿Quién me lo dice? A ver, raise your hand. Fabiano. Yes, Fabiano. I hate. Hate. Camping. I hate camping. A ver, vamos a ver, please. Ahí nada más dice sencillo. Very good. I hate camping. I hate camping. Yo detesto o yo odio acampar. El verbo camp significa acampar. Y lamentamos, ¿qué letras? ING. ING. Y ahí eso es todo. Está nuestra oración. Yo detesto acampar. I hate camping. Yes? Very good, Fabiano. Congratulations. The next one. Ahora, a ver, tenemos aquí. We have three hearts. Tenemos tres corazoncitos. ¿Recuerdan qué expresión era con tres corazoncitos? La expresión love. Love. Me encanta. ¿Y qué tenemos aquí? A ver, ¿qué imagen será esa? ¿Quién me hace una oración con esto? Please raise your hand. Argentino, a ver, ¿cómo digo? Me encanta jugar fútbol. I love play football. Ok, ¿qué le aumentamos al verbo play? ¿Recuerdas que aumentamos? I love play. Ing. Playing. I love playing. Football. Football, congratulations, argentino, excellent. Entonces decimos, I love playing football. I love playing football. Me encanta jugar fútbol. I love playing football. Yes? ¿Se dan cuenta? Puse tres corazoncitos porque es una expresión mucho más fuerte que like. I love playing football. Very good. Okay, another one. A ver aquí. A ver, esta acción, ¿qué acción será? Cuando vamos al gimnasio, ¿qué hacemos? Exercise, okay? El verbo será entonces exercise. Ejercicio, hacer ejercicio, ¿ok? Exercise. ¿Cómo digo me gusta ejercitarme? I'm sorry. No es me gusta, ahí tenemos el simbolito negativo. ¿Cómo digo no me gusta ejercitarme? El verbo es exercise. A ver, ¿quién me forma esta oración? No me gusta ejercitarme. The verb is exercise. El verbo es exercise. Anyone by there? ¿Alguien por ahí que me haga esta oración? Samantha. ¿Está congelada tu imagen, Samantha? ¿Yes? ¿Nobody? A ver, ¿quién? Nathaniel, a ver, los demás no levantan la manito. Nathaniel, nuevamente, again. No me gusta ejercitarme. El verbo es exercise. I don't like. Exercise. Ok, listen and pay attention. I don't like exercising. Exercising. Okay? Exercising. I don't like exercising. Very good, Nathaniel. Congratulations. Así de sencillo digo. I don't like exercising. No me gusta ejercitarme. No me gusta hacer ejercicios. Yes, I don't like exercise. Uno más. Por aquí tenemos another. What's this? A ver. El de acá. El verbo es travel. Viajar. Travel. Y vemos tres corazoncitos. Tres corazoncitos. ¿Recuerdan qué expresión es con tres corazoncitos? Xinhu. Cinco. ¿Cómo digo me encanta viajar? I like. Remember, me encanta. Love. Me encanta love. Yes? I
Like, ajá. Love. Ajá. I love. Viajar es travel. Travel. Ajá. ¿Qué le aumentamos al verbo travel? Remember? Ich. Entonces decimos, I love, ¿cómo decimos? Traveling. I love traveling. Yes? I love traveling. Me encanta viajar. Los demás tienen las camaritas apagadas. No podemos seguir así si tienen sus cámaras apagadas. Yo no los estoy viendo. Luana, argentino. Samantha. Angeli. Sumi. En Zurico. ¿Ok? No los estoy viendo. No sé si están ahí. Si es que está apagada su camarita, la encendemos, please. Vamos a escribir, ¿saben que me escriben que no oyen, dice? Ok, the next one. Tenemos uno más por aquí. A ver, pay attention. Un corazoncito, remember? Un corazoncito, ¿qué significa? Like. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué acción es? Listen to music. Listen to music. Escuchar música. A ver, ¿cómo digo? Me gusta escuchar música. A ver, vamos a ver. ¿Alguien que no haya participado? Anybody right there? ¿Alguien por ahí? Recuerden, los que están participando están teniendo nota. Los demás no los veo, no levantan la manito, no están participando. Todo está siendo evaluado. Xinhu, a ver, Xinhu again. Xinhu, ¿cómo digo? Me gusta escuchar música. Escuchar música. Listen to music. Listen to music. I like. Listen to music. Ok, music. ¿Qué le aumentamos? ¿Qué le aumentamos al verbo listen? ¿Le aumentamos? Music. Decimos, I like listening. I like listening. To music. Very good. I like listening to music. Me gusta escuchar música. I like listening to music. Zurico, igual tienes que encender tu camarita. Todos estamos participando. Todos están igual. Zurico, encendemos la camarita para poder verte. Yo al que no le estoy viendo, al que está apagado su cámara, yo no estoy poniendo, no estoy evaluándolo. Solo están evaluando los que están participando, ¿ok? Todos tienen que participar. Si es que se equivocan, vamos a corregirlo juntos. Anyway, ahora tenemos uno. El verbo es read. Read. Leer. Read. ¿Cómo digo? No me gusta leer. Está el verbo read. A ver, el verbo leer, read. Por ahí, a ver, alguien, raise your hand, levante la manito. Adriano Liberato, no me gusta leer. El verbo es read. I don't like. El verbo es read. I don't like. Yes, I don't like reading. I don't like reading. No me gusta leer. I don't like reading. Excellent, Liberato. Congratulations. A ver, uno más. Pay attention. Ahora, look at the girl. Miremos a la chica. ¿Cómo está la chica? She's angry. Está molesta. ¿Por qué está molesta? Ella dice, yo odio ver televisión, ¿ok? Así de sencillo. Yo odio o yo detesto ver televisión. ¿Cómo decimos? Ver televisión. Recuerden que ver televisión decimos watch TV. Watch TV. Yurnela. Yo detesto ver televisión. Watch TV es ver televisión. Yurnela. I don't like football. Ok, yes. Recuerden que detesto u odio decimos hate. Entonces digo, I hate watching TV. I hate watching TV. Detesto ver televisión. Yes? Very good, thank you. Uno más, ahora por aquí. We have... A ver, ¿cómo decimos? Yo disfruto irme de picnic. Irme de picnic. El verbo ir de picnic decimos go picnic. Go picnic. ¿Cómo digo? Disfruto ir de picnic. A ver, ¿quién me lo dice por ahí? Disfruto. ¿Cómo era disfruto? Who remembers? A ver, Fabiano. Fabiano está levantando la mano. Fabiano, ¿dónde está Fabiano?
It's here, Fabiano, yes. Disfruto, ¿recuerdas cómo digo disfruto? I enjoy. I enjoy. El verbo es go. Go picnic. Going. Ajá, I enjoy going. Picnic. Going on a picnic. Very good. I enjoy going on a picnic. I enjoy going on a picnic. Disfruto irme de picnic, ¿ok? Yes, very good. I enjoy going on a picnic. Excellent. Uno más, a ver. Ahora, ¿qué verbo será este? Como digo, me encanta ir al cine. Me encanta ir al cine. A ver, ¿cuál era el...? Samantha, tu cámara está apagada, Samantha. Me encanta ir al cine. Sumi no está participando. Luana, Zurico, Isaí, Elisa, están apagadas las cámaras. Y los que están apagados no tienen nota, ya saben. No están participando, no tienen nota. A ver, Liberato. Me encanta. Love. Ir al cine. Go to the cinema. I like. Ajá. I love. I love going. Cinema. To the cinema. Very good. Decimos, I love going to the cinema. I love going to the cinema. Me encanta ir al cine. Congratulations. Yes, excellent. I love going to the cinema. Una más, a ver, una más por aquí, a ver. Ahora, ¿cómo digo? Me encanta caminar en el parque. Decimos, walk in the park. Walk in the park. ¿Cómo digo? Me encanta caminar en el parque. Walk in the park. Me encanta caminar en el parque. Luana, walk in the park. El verbo es walk. Me encanta caminar en el parque. Luana. Me encanta. ¿Cómo se llama? Me encanta. I love. Luana, apagaste tu micrófono. A ver, por ahí alguien ayuda a Luana. I love. Luana, encendemos el micrófono, lo apagaste nuevamente. ¿Ok? Ok, ok. Recuerda que el verbo es walk in the park. ¿Me escucha, profesor? Yes. Entonces decimos, I love. In the park. I love. El verbo es walk. ¿Qué? El verbo. ¿Qué? ¿Cuál es? Walk. I love walking. In the park. In the park. Yes. Congratulations. Es así nada más. I love walking in the park. I love walking in the park. Me encanta caminar en el parque. Ahora vamos a poner otra que esté por aquí. Aquí, a ver. Lo tenemos ya escrito para que se guíen mejor. Tenemos, a ver, el verbo o la expresión es do homework. Do homework. Hacer la tarea. Do homework. ¿Cómo digo? No me gusta hacer la tarea. Do homework. A ver, anybody, raise your hand. Levanta la manito. Do homework. Ahí lo tienen, a ver. No me gusta hacer la tarea. Sumi. Do homework es, ¿ok? I hate do homework. Ajá, doing. Honking. Homework. Doing homework, ¿ok? I don't like, puede ser, I don't like doing homework. O como dice Sumi, I hate doing homework. Doing homework. Si se dan cuenta, le aumentamos solo la ing. Uno más, a ver acá. Play video games. Play video games. Jugar videojuegos. ¿Cómo digo? Me gusta jugar videojuegos. Play video games. Solo le aumentamos tres letritas. A ver, ¿quién lo hace? Play video games. A ver, voy a hacer que participe. Jornela. Play video games. ¿Cómo digo? Me gusta jugar videojuegos. I. ¿Qué más? I. Like. I like. Al verbo lo aumentamos, recuerda ING. I like. Life. Playing. I like playing. Videos. Video.
Games. Games. I like playing video games. I like playing video games. El último, uno más por aquí. A ver. Uy, ya salió. Aquí tenemos. A ver. Otro. Este. Use the internet. Usar el internet. ¿Cómo digo? No me gusta usar el internet. Use the internet. Usar el internet. Hurry up, se nos acaba el tiempo. Use the internet. No me gusta usar el internet. A ver, por ahí, anybody. Alguien, anybody, raise your hand. Levante la manito. Los demás están apagadas sus cámaras. No los veo. Ok. Sumi, a ver. No me gusta usar el internet. I don't like. Sí. Using. Very good. I don't like using the internet. I don't like using the internet. Luego de haber terminado, ok, con la hojita número 2, en donde van a escribir si es que a ustedes les gusta o no les gusta hacer algo, ok. Aquí nuevamente les repito. Aquí ya tienen las expresiones. Miren, nuevamente les voy a poner para que vean. Ya tienen todas las expresiones que hemos usado. Van a tener que completar esto de acá con cualquiera de estas palabritas. Con el like, love, enjoy, don't like, or hate. Luego de eso, el siguiente cuadrito es sobre un familiar o un amigo. ¿Yes? Un amigo. Si pueden entrevistarse entre ustedes, genial. Si no, a un familiar nada más. Y van a completar igual. Aquí también les he dejado cuáles son las expresiones. Ya están conjugadas. Tenemos likes, loves, enjoys, doesn't like, or hates. ¿Yes? Entonces también completan. Por ejemplo, digo, a él le gusta manejar bicicleta. Entonces completan así. He likes, ahí está, he likes riding a bike. Y así hacen las demás oraciones. Y finalmente, las dos rayitas que están en blanco, son dos actividades cualquiera que ustedes quieran poner para que hagan más oraciones. No pueden decir, a él le gusta cantar, le gusta bailar, le gusta hablar inglés, etc. ¿Yurnela? ¿Estabas hablando, Yurnela? Entonces, si es que van a entrevistar a una mujer, ya no dirán he, sino dirán she. She likes riding a bike. ¿Ok? Ahí está he, pero si es una mujer, le agregan solo la S al inicio para que diga she. Good. Entonces, ya explicamos también lo de acá. En number three, la tercera hojita, a ver. La tercera hojita tenemos que hacer lo siguiente. Miren, presten atención. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 20 sentences. 20 sentences. 20 oraciones tenemos. Y a la vez tenemos 20. También tenemos 20 imágenes. 20 pictures. ¿Ok? Lo que van a hacer es identificar qué imagen corresponde a cada oración. Por ejemplo, miren, a ver. Number one dice, entre paréntesis está el verbo, dice like, play, play, el verbo es play. ¿Recuerda alguien qué significa play? Do you remember play? Play, ¿alguien por ahí recuerda qué significa play? Por ejemplo, play football, play so, play tennis, play, what does it mean? ¿Nathaniel? Jugar. Jugar. Entonces, lo que van a hacer es mirar entre todas las imágenes y buscar qué imagen corresponde a ese verbo, al verbo play. A ver, vamos a buscar dónde está play, play, play. Buscan ustedes qué imagen puede ser quizás la de acá, la de arribita. Y en el rombo que tienen ahí en este espacito le ponen el número, ¿ya? Entonces, nuevamente, aquí va a ser su trabajo de investigación. Aquí van a poner, cogen su diccionario de inglés o si no su computador y van a buscar, por ejemplo, paint. ¿Qué será paint? Pintar. Otro dice take photos. Eso está más sencillo. Take photos. Ya lo hemos hecho anteriormente. Tomar fotos. Y así van a relacionar cualquiera de ellos. ¿Ya? ¿Sí? Van a relacionar los 20, cada imagen, con cada oración. Van a ver. Ahí están los verbos entre paréntesis. Tenemos el verbo play, el verbo watch, watch TV, el verbo fish. Ya lo hemos hecho hace ratito. El verbo sing, cantar. El verbo cook. Cocinar, el verbo play nuevamente, dice play chess, jugar ajedrez, number 12, watch TV, ver televisión, number 13, listen to music, escuchar música, number 14,
read comics, leer comics, number 15, play hide and seek, okay, jugar a las escondidas, eso lo hicimos el año pasado, 16, cook food, cocinar, okay, 17, listen stories, listen to stories, escuchar historias, 18, play basketball, jugar basket, 19, play volleyball, jugar volley, 20, do gymnastics, hacer gimnasia, ¿ok? Esto de aquí igual lo estoy grabando para que ustedes lo puedan ver en la clase, ahí lo puedan hacer, puedan volver a ver el video y lo van a hacer, ¿yes? Ok, entonces van a completar. Y ahora, la expresión ya la tienen entre paréntesis, también tienen, por ejemplo, tienen like, a ver, sorry, todos están con like. Entonces van a completar así, en esta manera, a ver. Tenemos, dice, they. ¿Cómo sería? They, lo ponemos, a ver, vamos a poner acá. They like. Aquí tenemos they like. ¿Cuál es el verbo que está? Play. Entonces, ¿cómo sería? They like playing. Okay. They like playing leapfrog. Okay. A ellos les gusta jugar. Saltar como la rana, ¿cómo se llama ese jueguito en español? No recuerdo. El jueguito que se agacha uno y salta, eso está acá arriba a la esquina a la derecha. El juego de la ranita del sapo, que salta uno encima del otro. ¿Ok? Entonces ahí lo tienen. Hacen lo mismo con la siguiente. Ahora, si es he or she, recuerden que ya no es lies, sino lies. Lo tienen en la primera hojita eso. Entonces sería she likes painting. El verbo es paint. Lo agregamos ING. She likes painting. Y así completan las demás oraciones. Son 20. A ver, alguien me está hablando por acá. Luana, ¿me estás hablando? ¿Yes? ¿No? ¿No? Ok. Nuevamente les digo, esto lo tienen en la hojita arriba, al inicio, la primera hojita que tenemos. Ahí están las expresiones, tenemos el like, el don't like, el hate, el love y el enjoy. Y tienen también cómo, cuando trabajamos con like y cuando con likes. Recuerden, con he, she, le ponemos likes. Y a todos los verbos le agregamos ing. ¿Yes? Entonces, cuando terminamos esto, pasamos a la última hojita, que también está sencilla, la última hojita. Ya tenemos las oraciones completas. A ver, miren, acá tenemos las oraciones. Ya son las oraciones completas. Lo que vamos a hacer aquí, nuevamente, es identificar a qué imagen corresponde. Por ejemplo, la oración 1 dice, he likes playing computer games. Le gusta jugar juegos de computadora. ¿Qué imagen será esta? A ver, vamos a buscar qué imagen será. ¿Dónde está? Por aquí. Está aquí, en el lado izquierdo, en la parte de abajo. Entonces ahí van a poner el número 1. El número de la oración. ¿Qué oración es la número 1? Se pondrán ahí. Sorry. 1. Ahí está. Le ponen 1. Así van a leer cada una de las oraciones y poner a qué número, qué imagen corresponde con cada oración. Van a relacionar. Luego de eso, cuando ya relacionamos, ya pusimos el número de todas las oraciones, ¿qué más vamos a hacer? Estas oraciones, todas estas oraciones están de manera afirmativa. Esto ya lo hemos hecho la semana pasada. Yo digo, I like, you like, we like, they like, me gusta, te gusta, nos gusta, a ellos les gusta, etc. Ahora las oraciones las vamos a convertir en oraciones negativas, negative sentences. ¿Recuerdan cómo hacemos negaciones? Digo, I don't like, you don't like, we don't like, they don't like, y si tenemos he or she, decimos doesn't like, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos la número 1, yo les ayudo con la 1. Dice, he likes playing computer games, la número 1, vamos a volver a una oración negativa. Sería, he doesn't like, igual también lo tienen en la primera hojita, tienen ahí cómo se hace la negación. Doesn't like playing computer games. Entonces la primera oración sería así. He doesn't like playing computer games.
hacen lo mismo con las demás oraciones, con Sunny likes skateboarding, they like playing chess, they like shopping, they like fishing. Lo que van a hacer es convertir las oraciones a oraciones negativas. Ya saben, usando el don't like, o si es he, she, usamos doesn't like. Nuevamente les repito, esto ya lo tienen en la primera hojita y además lo hemos hecho la semana pasada. Si es que no lo recuerdan, lo tienen en la primera hojita. Les explico, miren dónde está. Está acá arribita, miren. Está en la primera hojita. Aquí. Acá arriba. Miren, en este lado. En la primera hoja tenemos cómo hacer las negaciones. A ver, lo voy a marcar acá. En este lado. Aquí. Tenemos don't like. Y con he or she usamos doesn't like. ¿Ok? I don't like. You don't like. We don't like. They don't like. Y con he or she decimos doesn't like. Entonces pueden guiarse de esta primera hojita en la parte de arriba para completar su última hoja, que es esta. La última hojita, la de aquí abajo. Ahí está. Entonces nada más convierten todas estas oraciones a oraciones negativas. Usando don't like or doesn't like. She who